mermando el Señor. Le pides con paciencia que su enojo no caiga sobre el mundo pecador. Tan puro es tu amor y tan hermoso que humildes nos postramos a tus pies. No me atrevo a mirarte a los ojos, indigna que me siento ante tu ser. Como quisiera, lleno de oraciones y promesas para que se lo entregues al Señor. Tú eres la esperanza de mi pueblo, pues México escogiste para ser lugar en que a los pobres tú pudieras como quisiera. Que siempre